La lucha de la carne y el espíritu. Seguimos en la Epístola a los Romanos, que presenta el mensaje apostólico de Pablo para afirmar a los creyentes verdaderos por medio de la explicación de lo que es el Evangelio en su totalidad. Este capítulo séptimo continúa con el tema de la santificación y en particular trata la realidad de la lucha que existe cuando deseamos vivir para Dios y constatamos que dentro de nosotros existe una inclinación al pecado. Este capítulo de ninguna manera da permiso al pecado como si fuera algo inevitable o tolerable. Tampoco expresa la condición espiritual de un pecado habitual en el apóstol Pablo. Pablo asume de una forma literaria en primera persona esa lucha del deseo de hacer el bien que se confronta con la naturaleza carnal de cualquier creyente. Entonces, no debe entenderse como una realidad personal y concreta de Pablo en ese momento, sino como la realidad común de todo creyente. Es una lucha que experimenta cada creyente en cualquier momento de su crecimiento. Aunque no quiere decir que creyentes maduros luchan, sienten o pecan de igual manera que creyentes carnales. Sí, aunque pastores, predicadores puedan tener sus tentaciones y caídas, se presupone una fidelidad según la Escritura y una madurez que si se rompe, según por qué pecados, se rompería la confianza en esos líderes y deberían dejar sus responsabilidades. Pero esta lucha existe en todo creyente, porque todavía cargamos con nuestra vieja naturaleza. La buena noticia es que este pasaje, esta lucha, solamente es una preparación que lo que hace es anticipar la solución que Dios ha dado. La manera de vencer en la lucha es por medio de la obra del Espíritu Santo en el creyente, que será el tema que Pablo escribirá en el capítulo 8 de Romanos. En este capítulo, pues, lo que necesitas entender es que es una realidad esa lucha interior, pero que existe una solución.